En otras noticias, la situación en el departamento del Cauca cada vez es más preocupante. Un grupo armado atacó a la minga indígena en Caldono, Cauca y dejó 22 personas heridas. Mientras tanto, la comunidad detuvo a 12 de los agresores. La organización indígena denunció que fue víctima de un ataque armado contra integrantes de esta comunidad en el municipio de Caldono, Cauca. Las primeras versiones dadas a conocer por los líderes sociales del Cauca apuntan a que por lo menos 22 indígenas resultaron heridos. Dicen los indígenas que fueron hombres armados que arremetieron contra una avanzada de la minga que se encontraba en medio de labores de erradicación de cultivos ilícitos. La avanzada que venía, me dicen que pues hubieron disparos, huyeron, pues ahí seguimos avanzando con la minga. Mientras tanto, el ejército sigue intentando dialogar con los indígenas para buscar la forma de erradicar los cultivos de hoja de coca. La coordinación con las autoridades ancestrales para iniciar tareas de erradicación de la hoja de coca que se encuentran en la zona. Estos enfrentamientos se producen luego del crimen de la gobernadora indígena Liliana Peña. Dos de los indígenas heridos por los grupos armados permanecen en la clínica Valle de Lili de Cali.